Bienvenida, bienvenido al día 15 de la meditación de los arcanos mayores. Ya hemos pasado el umbral que tanto temíamos y seguimos aquí. Eso debería de darnos tranquilidad y confianza. Hemos superado la idea de la muerte y gracias a ella, hoy nos asiste la templanza, ayudándonos a asegurar el proceso garantizado para poder afrontar las embestidas con moderación. Adaptación, compostura y reflexión. Nos ayuda a sociabilizarnos, trabajando en armonía con otras personas. Estamos gestando la realidad que queremos. El talento asoma tímidamente y nos pide que lo usemos para trascender lo que sea a través del trabajo. La alquimia del alma está en el caldero, sobre el fuego de la voluntad. La pregunta es, ¿voy a aceptar la guía? ¿O pienso ignorarla como antes? Vamos a trabajar en esto. Hoy daremos fuerza a esa respuesta con un mantra sencillo. Es hora de tomar una posición cómoda y relajada, con las manos sobre nuestro regazo, las palmas abiertas y hacia arriba. Cerramos los ojos y nos adentramos al templo interior, lugar donde nos sentimos serenos y calmados. Empezamos a apreciar la respiración, acompañando el aire sutilmente en la entrada y salida del cuerpo. Sonará un gong para dar comienzo al mantra y otro para dejar de repetirlo. Respiremos. Aquí el mantra. Acepto la guía del silencio y genero cuidadosamente la forma que quiero ser. Acepto la guía del silencio y genero cuidadosamente la forma que quiero ser. Acepto la guía del silencio y genero cuidadosamente la forma que quiero ser. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ya podemos dejar de repetir el mantra. Traemos la atención nuevamente al cuerpo y poco a poco vamos a hacer respiraciones lentas, profundas y serenas. Durante el transcurso del día vamos a recordar y apreciar la importancia de estar en silencio, aceptando la guía que nos damos desde los nuevos puntos de vista que hemos generado anteriormente en este proceso. Debemos estar tranquilos para no volver a las viejas costumbres y seguir expandiendo nuestro poder. Con calma y seguridad somos capaces de ver la creación del nuevo ser que estamos creando. Si lo hacemos con calma, podremos rectificar a tiempo y no tener que andar debilitando nuestra voluntad. Es hora de disfrutar creándonos. Disfrutemos.